saludo muy especial a todos nuestros amables televidentes. Le estamos dando la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo, donde estamos contando la historia del municipio de El Santuario. Es un esfuerzo que hacemos para desempolvar y revivir la historia, contarla de así de la manera que lo estamos haciendo, con el fin de enamorarnos del sitio, de saber dónde estamos para que lo comprendamos de cierta manera. Es un esfuerzo que hacemos para el bien cultural de cada uno de ustedes. Así que le damos la bienvenida a este espacio. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga y espero que este programa también sea de su completo agrado. Bienvenidos. Como es costumbre en nuestro programa, una historia, una anécdota, una parábola para reflexionar y dar un mensaje inicial. La historia que le tengo para el día de hoy es la siguiente, la de un constructor que hacía ya muchos años que trabajaba con una empresa. Cuando llegó la jubilación, le dice al patrón, se le acerca y le dice: yo ya me voy a jubilar, venga, le doy la carta de retiro porque yo quiero irme a descansar. Entonces el patrón le dice: qué lástima, un trabajador como usted tan bueno, que se nos retire. Pero por favor le pido que el último esfuerzo, hacer otra casa. Le indicó dónde hacer la casa y este constructor, pues listo, como era el último esfuerzo, empezó a hacerla de mala gana, de un material regular. Y cuando terminó la casa, él fue donde el patrón y le dijo: ya terminé la casa, ahí se la entrego. Entonces le dice el patrón: pues bueno, esa casa que acaba de terminar es para que usted viva los últimos años, y le entregó la llave. Este constructor se quedó admirado y asustado porque dijo: donde hubiera sabido que esa casa era para mí, pues le hubiera puesto todo el esfuerzo, todo el empeño para hacerla de un mejor material. Ahora me toca vivir en ella así, sin terminar, con ese material malo, porque no tuve la precaución de hacerlo como tal. ¿Cuántas veces nosotros fallamos? Porque pensamos que las cosas son para los demás y las hacemos de mala calidad. Si hubiéramos sabido que las cosas eran para nosotros, las hacíamos mucho mejor. Así que hay que poner la atención a las cosas y no hacerlas de cualquier manera. Siempre trabajar con entusiasmo, con gozo, de un principio hasta el final. Porque uno no sabe para quién son las cosas que estamos haciendo. Ese es el mensaje del día de hoy. Nos encontramos en este sitio, en este lugar, donde históricamente se construyó la primera capilla del municipio de El Santuario en el año de 1765, en este lugar, que está cruzada por la avenida Celerino Jiménez y la calle Junín. Aquí estamos con don Jorge, que es el soporte, el que conoce datos de la historia, el que sabe lo referente a las fechas y sitios y casas importantes de aquí del municipio de El Santuario. Don Jorge, ¿es verdad que en este sitio y lugar existió la primera capilla del municipio de El Santuario? Sí, es verdad. ¿Desde qué año o en qué año se construyó? Pues esta casa se construyó más o menos en el año de 1738. ¿La capilla? La capilla. Tengo entendido que en 1765. Más tarde celebraron la misa aquí, pero eso desde que se hizo el municipio. Bueno, resulta que en el año de 1765, el 11 de mayo, recibió la aprobación del visitador del eclesiástico de Popayán.
Vino aquí más o menos en mayo, abril y mayo, y estuvo recorriendo el territorio de Marinilla y el santuario. Y el fundador del santuario, Antonio Gómez de Castro, dirigió una petición al visitador para que le diera permiso de hacer una capilla en este lugar donde tenía la familia. ¿Es así? Sí, es así. Y entonces el visitador, haciendo honor pues de su oficio, le remitió una carta donde le aprobaba para que construyera una capilla, y esa carta entregada fue firmada el 11 de mayo de 1765 por el visitador. Entonces, a partir de ahí se empieza a funcionar para la construcción de esta capilla en este lugar. ¿Qué más podemos decir? No, que se celebró la primera misa el 16 de noviembre de 1765. El 13 de diciembre. El 13 de diciembre. El 13 de diciembre de 1765. Ojo, nos vamos a olvidar de las fechas. 13 de diciembre de 1965. Bueno, don Jorge, ahí encontré un documento en la monografía del santuario, donde el párroco de ese entonces era Sebastián, doctor Sebastián o Fray Sebastián Jiménez. Este Fray Sebastián Jiménez, yo estudiando la historia, buscando sus ascendentes o sus descendientes, encontré que era hermano de Jerónima Jiménez. Y Jerónima Jiménez era nada menos que la esposa de Antonio Gómez de Castro, y que él era el párroco de Marinilla. Y el párroco de Marinilla era el encargado por el visitador de la diócesis de Popayán para que visitara el lugar y le diera visto bueno y aprobación. Y está firmado ese documento del 13 de diciembre de 1766. La placa que nosotros hemos visto en el Teatro Gómez Duque y que estaba por aquí pegada, decía que aquí en el santuario, o la placa que había aquí en la capilla, decía que aquí se celebró la primera Eucaristía el 13 de diciembre de 1765. O sea, estamos esas dos fechas en discusión. Hay un año de discusión. O sea, hay un año de discusión, de diferencia. Sucede como, amables televidentes, las fechas en la historia son aproximadas, más o menos, ¿cierto? Y como estamos leyendo la historia en retrospección, entonces es muy fácil que haya confusión en las fechas. Entonces, nosotros aquí, yo como encargado pues de este programa de Memorias de mi Pueblo, entonces me obliga a hablar de las dos fechas. En la monografía del santuario, en la página 115, vamos a encontrar ese documento donde está firmado por Fray Sebastián Fajardo, Fray Sebastián Jiménez, que dice que lo firmó el 13 de diciembre de 1766. Y en algunas historias, en las placas conmemorativas, nos dicen que el 13 de diciembre de 1765. De todas maneras, ya se cumplieron 250 años de la aprobación de la construcción de esta capilla en este lugar. El 11 de mayo de 1765 fue dado el permiso, y yo creo que ahí adquiere ya vida un establecimiento. Y próximamente estaremos instalando la placa de nuevo acá en este sitio. Bueno, hablemos de la historia, hábleme de la historia de esta casa, de cuando más o menos se derribó la capilla y empezaron a construir una casa de familia. No, esto tuvo varios dueños. Los últimos dueños fue don Jesús Giraldo, que llamaban el Rico de San Matías, y luego ya él la dividió en tres y la vendió a tres personas distintas. ¿Y quiénes han vivido aquí en esta casa? Vivimos nosotros en el año 50. Vivió Salvador Gutiérrez más adelante, por ahí en el 55 y 60. Vive enseguida
Manolo, Manuel Duque. Y aquí al lado de allí vivió Pachito Gómez, salteño. Bueno, son las personas que han vivido en esta casa. ¿Qué más podemos, datos históricos que podamos tener aquí de esta casa? No, datos históricos es que esto estuvo un tiempo después de la capilla vacío y ya después la fueron viviendo como casa. Me contaba usted que aquí en este sitio fue instalado el primer teléfono. Claro, en 1950. Mi papá era el encargado de la energía aquí en el santuario y de acá existía un teléfono a la planta, abajo del ramal, para cuando se fuera la luz, llamar a ver qué era lo que pasaba, qué materiales habría que llevar o enviar un carro por ellos. O sea, aquí desde este lugar, desde este sitio, se instaló un teléfono para comunicar en la planta de abajo. Bueno, ahora en este momento la esquina está de una vivienda y una tienda. Entonces seguiremos entonces comentando la historia. Lo más importante es que ya se cumplieron los 250 años de haberse construido aquí en este sitio la primera capilla. Bueno, continuamos en este lugar entre la avenida Ceferino Jiménez y la calle Junín. Estamos al frente nada menos del colegio donde en este momento, año 2015, funciona el Mundo Pequeñín y también el Iberolatino de Educación. La historia de este colegio, don Jorge, la historia de este colegio. Este colegio eran varias casas. Fue el Colegio San Luis Gonzaga en otros sitios, como en el teatro, pero ya aquí lo pasaron en 1907, que su director fue don Rufino Gómez. Bueno, aquí arrancó el Colegio San Luis Gonzaga, que en este momento es el Colegio Presbítero Luis Rodolfo Gómez. Y es una obra que se le debía al padre Luis Gómez, al padre Rodolfo Gómez, Luis Rodolfo Gómez. Bueno, el padre Rodolfo Gómez tuvo varias etapas en la experiencia educativa, fue rector por varios periodos hasta que logró completar completamente el bachillerato. ¿Por qué se le llama San Luis Gonzaga a este colegio? Era su primer nombre que tenía, se fundó como San Luis Gonzaga para los jóvenes. Ya más tarde se le cambió por Luis Rodolfo Gómez. Bueno, aquí había una asociación fundada por el padre Isaías Aristizábal, es una asociación para atender a los pobres, y esa asociación se llamaba San Luis Gonzaga, que después se convirtió en esa asociación en pensar en la educación para los mismos jóvenes con ese mismo nombre. Dado que a lo mejor entonces Isaías, el padre Isaías Aristizábal, era devoto de San Luis Gonzaga. Él es un santo de la Iglesia Católica donde tenía renombre por la parte educativa. Fue cura acá al santuario desde 1873 hasta el año 1903 en que murió, 30 años. El padre Isaías Aristizábal. Isaías Aristizábal. Que entonces a él se le debe la fundación de este colegio, pues el inicio. El inicio le debe al padre Isaías Aristizábal. Y no solamente esto, se le debe el inicio de el hospital del santuario, que fue iniciado en el año de 1888, en un sitio de la casa de la de arriba, junto al tanque. Bueno, también el padre Isaías Aristizábal entonces organizó como un centro de salud para atender a los menesterosos del santuario, o sea, los que no tenían con qué pagar la salud, entonces los atendía él, y de ahí nació también esta obra que tenemos del Hospital San Juan de Dios. Y también el Templo de las Concepcionistas, fue uno de los iniciadores. El convento de las Hermanas Concepcionistas. Concepcionistas, fue uno de los iniciadores. Él dio la idea. Dio la idea y
Dios la... Lo inició. Se inició la construcción, ¿qué? Él murió, lo siguió el padre Ramón Lubín. Tomó la historia ya, Ramón Lubín Gómez Hoyos. Don Lubín, el padre, el monseñor Lubín, es el que construyó. Bueno, desde este sitio donde estamos, se puede reconstruir como los datos históricos y los sitios, porque este es el lugar como clave de la conformación como tal del pueblo del santuario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque alrededor de la capilla se iba creciendo la feligresía y se iba formando el pueblo. Claro, y esta calle que sigue acá se llama la calle Aristizábal, porque todavía existe la casa del padre Isaías Aristizábal. Tuvo el nombre de la calle Aristizábal y se sigue llamando. La que nosotros llamamos actualmente la salida Marinilla es conocida como la calle de los Aristizábal. Sí. Confirmado, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, la calle salida Marinilla es conocida como la calle de los Aristizábal porque ahí todavía existe una casa de segundo piso, viejita, azul, ¿cierto? Verde, que pertenece a toda la familia de los Aristizábal. Sí, de la familia. Bueno, es agradable estar entonces en este lugar recordando la historia. Claro que sí, para que tenerla en cuenta y acompañar ahora que vamos a celebrar los 250 años de poblamiento de este sitio, para que nos acompañen en diciembre. Bueno, hemos recordado que la familia fundacional del santuario, porque aquí no hubo exactamente como una fecha de fundación, sino un proceso de poblamiento que empieza en 1728, cuando Antonio Gómez de Castro se casa con Jerónima y Pedro José Gómez de Castro se casa con Lucía Jiménez, ellos dos hermanos, y se vienen a vivir para acá, y cada uno tuvo el Antonio con 16 hijos y Pedro José con 18. También fueron 18. Entonces, 16 y 18, ahí empezó el poblamiento para mí. Desde el año de 1728 se le da como una conformación de poblamiento en el año de 1765. Este es entonces como el proceso de poblamiento y que ya tenemos hasta tener 33 mil habitantes en este momento más o menos. En ese entonces, en el año de 1765, nos refieren las páginas de la historia que más o menos habían unas 430 personas. Más o menos. Y la mayoría de ellos eran todos descendientes de Pedro José y de Antonio Gómez de Castro. ¿Cómo no? Y también, a lo mejor ellos venían con sus trabajadores que también vivían aquí. Entonces, esta es la historia de este sitio, agradable, conmovedor. Cada vez que pasemos por este sitio, pues recordemos que aquí hubo la primera capilla, ojalá. En algún momento de la historia, de aquí hacia el futuro, podamos tener aquí, volver a hacer como una réplica de la capilla que había en ese entonces, que a lo mejor era de tapias. Ojalá sí, era de tapias. Ya en este, pues ahora en esto será muy costoso porque ya es un edificio de tres pisos, hay otros dueños diferentes, pero dentro de cualquier deseo que se quiera, es realizable. Pues se puede adquirir la esquina y hacer una réplica de una capilla más o menos para recordar la historia. Estamos en un lugar unos metros más abajo de la esquina donde referimos la construcción de la primera capilla del santuario. Y nos vinimos para este sitio, para una casa que queda aquí en este momento de puertas azules, un poco deteriorada y sucia, porque ahí hay como una fábrica de muebles en este momento, porque don Jorge nos va a contar quién vivió aquí en esta casa. En esta casa vivió don Antonio Rivera, uno de los institutores de la época de don Filemón de J. Gómez, de don Heraclio Gómez, de Pachito Zuluaga,
de don Arsenio Zuluaga, de los primeros instructores del santuario, era don Antonio Rivera. Bueno, don Antonio Rivera, al frente hay otra casa muy bonita, la vamos a enfocar enseguida, Andrés, si nos puede enfocar ahorita enseguida la enfocamos, esta casa es de quién, la que tenemos allá al frente. Esta casa fue don Rogelio Gómez. Esta casa de don Rogelio Gómez. Su constructor fue Enrique Mejía. Bueno, estamos al frente de esta construcción muy particular dentro de esta cuadra. ¿De quién fue esta casa? ¿Y quién vivió? ¿Y ahora quién vive ahora y quién la construyó? Esta casa fue de don Rogelio Gómez. Y la construyó don Enrique Mejía. Hoy por hoy es de una hermana de don Luis Duque, de la tienda. ¿Y quién es Rogelio? Rogelio Gómez fue un tipo que fue aquí guardarrentas. Le tocó en 1936 el problema que hubo allí en el cementerio, que hubieron 3 muertos por un contrabando. Sí. Era un capitán de rentas. Era un capital de renta. Bueno, la construcción particular en esta cuadra, y estamos sobre la calle Junín. ¿Por qué se llama calle Junín? No sé. No sé, hay que investigar el por qué le pusieron el nombre calle Junín a este sitio. Bueno, vamos a la otra esquina, vamos hacia otra casa, a referir otra casa histórica acá en este momento. Bueno, estamos al frente de esta casa estilo colonial, en este momento está pintada de azul. ¿Esta casa fue de quién, don Jorge? Esta casa fue del padre Marcos Gómez, fue coadjutor junto con Monseñor Ignacio Botero acá en el santuario. Era el duro para el conjuro, era lo más, fue de vocaciones tardías, un gran sacerdote. ¿Fue párroco del santuario por muchos años? No, fue coadjutor. Ah, fue coadjutor, es ayudante del párroco por varios años. Esta casa, señor Ignacio, ahí está la casa azulita. Y usted me dice, este sitio, esta esquina donde estamos, es una esquina también muy concurrida, con mucho tráfico. ¿Quién vivió en la otra esquina que usted me estaba comentando ahora? Esa fue la casa del maestro Eusebio María Gómez Ramírez, fue el fundador, director emérito de la escuela Eusebio María Gómez. Bueno, ahí estamos. De Filemón de J. Gómez, de Eusebio Gómez, del doctor Félix Gómez. Entonces, esta casa de esta esquina, aquí había una prendería, esta es la casa donde vivió el maestro Eusebio María Gómez Ramírez. Sí, que murió en el año de 1945. Hijo del capitán Eusebio María Gómez Duque. Hijo del general Eusebio María Tiburcio Susano Gómez Duque. Y nada menos, esta calle que va hacia el parque se llama la carrera Gómez Duque, precisamente como un recuerdo, un homenaje a este general Eusebio María Gómez Duque. Bueno, esta otra esquina también donde se tiene buena historia. Espero que el programa del día de hoy pues haya sido también de mucho agrado, recordando las fechas, recordando las calles, los lugares. Esta calle donde hicimos la grabación es la calle Junín, en honor a la batalla de Junín, donde José María Córdoba tuvo principal protagonismo. Los sitios, los lugares, las casas, los personajes son los que en memoria de mi pueblo estamos refiriendo y recordando, con el fin de que la historia no se muera y que nuestros programas queden hacia la posteridad para las futuras generaciones, para recordar que la historia viva del santuario, aquí lo recordamos. Entonces hemos recordado el sitio donde se celebró la capilla, las diferentes casas que hemos visitado en el día de hoy. Espero que este esfuerzo que estamos haciendo sea valorado por ustedes, nuestros amables televidentes, y que sigamos contando la historia, A algunas personas les agradezco que se han acercado a mí para felicitar
por la realización del programa. Eso lo anima a uno para seguir adelante, seguir con la investigación y con el trabajo. Aquellas personas que han tenido la oportunidad de encontrarse conmigo y hablar del programa, me parece que es una retroalimentación. Yo hago el esfuerzo para hacer la investigación y ustedes que están allá en sus casas, que pueden apreciar el programa, incluso que hasta ahora no he recibido ningún aporte o ninguna corrección, fuera bueno que si alguien tiene para hacerlo, lo haga, que yo con mucho gusto lo recibo, además me sirve para corregir los errores que hayamos tenido en cuanto a los datos históricos. Así como cuando yo estoy hablando con un personaje y él se equivoca en las fechas, yo le corrijo porque a mí sí me toca tener más o menos precisa las fechas y los sitios para podérselos dar a ustedes. Muchas gracias y espero que este programa haya sido de su completo agrado en este día y nos vemos en el próximo programa Memorias de mi Pueblo.